Tanto es esto que se suele llamar a esta región el granero de Venezuela. Así que cuéntanos, camarada, ¿en qué situación particular se encuentra en estos momentos el granero de Venezuela? Dicen que se está organizando por ser productor nato de cereales en Venezuela. Está en una crisis agrícola actualmente, porque no hay, no se ve algún proyecto serio que tenga que ver con la agricultura, la recuperación de la vida agrícola, no solamente para el financiamiento de la producción del tema agrícola, sino también que debe ser una, un financiamiento integral, que tiene que ver con la vivienda, la vialidad, la asistencia médica y por supuesto con la mejora de la vida del campesino. Entonces, del productor agrícola del Estado, una propuesta para el Partido Comunista de Venezuela es esta situación que se vive en Portuguesa, porque todo gira en torno a la cultura. Para el Cámara, preguntaba en muchos datos de cuál había sido como esa situación histórica del Estado, su capacidad productiva. ¿Nos puedes dar algunos datos que nos puedan tener referencia de cuál es la potencialidad del Estado portuguesa? Superficie que puede sembrar fácilmente unas 200-300.000 hectáreas de maíz, porque ya estamos al inicio del ciclo de invierno. Debe, los productores actualmente están preparando los suelos, pero por la crisis también energética no han logrado obtener la cantidad suficiente de gasoil para movilizar lo que es la maquinaria y preparar los suelos y condicionarlos para la producción. En este caso el maíz, consumo humano, consumo animal, porque también en la región contamos con el usino más grande de Latinoamérica, que se ubica en La Flecha, que es la que almacena la producción no solamente portuguesa, sino del país. Entonces toda esta situación trae unas consecuencias muy graves para la región, porque realmente tiene paralizado la producción agrícola y tiene paralizado la mano de obra del campesino, que es la que realmente da sustento al país. Ha hablado de lo que podría ser el Estado y ha mencionado la palabra crisis, que sin duda está en el fundamento, en la base de la situación que no solamente vive la región, sino el país y el mundo. Y nos preguntábamos qué papel tiene la administración regional, el Ejecutivo Regional del Estado, pues en estas condiciones de deterioro que tú has mencionado y que impiden esa región pueda brindar ese alto nivel de producción para las comunidades. Principalmente el Partido Comunista hace un llamado al gobierno regional, al gobierno nacional, que debe montarse y garantizar el paquete tecnológico para la producción agrícola, porque todo tiene que llegar con tiempo para lograr los mejores resultados, la mejor producción. Portuguesa aporta o aportaba a Venezuela 40% de la producción agrícola en el tema de los cereales. Estoy hablando de maíz, sorgo, estoy hablando de arroz, ajonjolí y ahora actualmente la producción de frijoles chinos, en este caso es la que Portuguesa arrima y contribuye al país con un 40% de la producción nacional. También con una zona alta que conoce uno de los mejores cafés de Venezuela, que son los municipios Guanare, Araure, Sucre y Hunda, que también tiene, o sea, se maneja el tema de la agricultura, pero más que todo en la producción de café. Entonces, el llamado al gobierno nacional a tratar de garantizar el paquete tecnológico con tiempo. Ya a esta altura es bastante tarde para hablar de la asistencia a tiempo para el agricultor. Está metido prácticamente el mes de abril, que inicia el ciclo de invierno y las preparaciones de los suelos tenían que iniciarse comenzando el año. ¿Esto no ocurrió? No ocurrió porque hay que preparar los suelos con bancales, hay que pasar de rastra, hay que prepararlo y acondicionarlo para tener la mejor producción agrícola. ¿Y a qué le atribuyes tú esto? ¿Por qué no ocurrió en los tiempos adecuados todo este proceso de preparación para que hoy estuviéramos, bueno, con un buen pie a las puertas de este ciclo de invierno? Bueno, todo tiene que ver con la falta de voluntad política. Falta de voluntad que permita realmente rescatar la agricultura portuguesa a nivel nacional. Y por supuesto siempre ha jugado lo que es la agricultura del pueblo, que le da grandes ganancias, grandes tajadas a los empresarios y muchas veces a los que están en este momento de turno del gobierno, que es mejor negociar a nivel de los pueblos que producir. Entonces esto trae esas graves consecuencias para el Estado portugués, porque la mano de obra está paralizada. La industria está paralizada porque tampoco tiene insumos. Trabajadores en su casa cobrando
sueldo y salario, sí, está próximo. Entonces, llamado a eso, a rescatar realmente la agricultura del Estado, a rescatar la vialidad agrícola, porque es impenetrable la vialidad agrícola por las condiciones del Estado. Y lo otro también, darle valor agregado, mejorar las condiciones para darle un valor agregado a la producción agrícola. Entonces, esto es integral, tiene que ser una respuesta integral a la situación agrícola del Ecuador. Llamado a eso, el llamado es que pensemos más en el país, pensemos más en el Estado portugués. Y por supuesto se alimentan todos los recursos necesarios para ello. Por ejemplo, el Estado es un instituto que financiaba al mediano y pequeño productor que no tiene perfil bancario, o sea que no lo cubre la banca privada. Okay. Y actualmente es un instituto que está totalmente en abandono. Bien, ahora, Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento. También le damos las gracias a nuestra audiencia por participar.